Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos al Caminar Cofrade 2023 que organiza la excelentísima e ilustre Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores. El alma del cofrade vibra tras un lejano son que réplica en la piedra llegando a su corazón. Los primeros momentos de la primavera se sienten y ya sabe que la cuaresma avanza a la semana de pasión. Inició su camino hace días, pero en verdad lleva en marcha desde que abrazó la fe, al igual que Cristo abrazó su pasión. Desde los primeros años de vida en los que vivió la hermandad, se mantiene fiel a Cristo y no dejó la oración pública de cada procesión. Y la acompaña a golpe de tambor. Señor Javier Romero Delgado, delegado de Hermandades y Cofradías, ilustrísimo señor coronel Juan Manuel Martel, mayordomos y directivos de otras cofradías, hermanos cofrades, bienvenidos a todos a nuestro Caminar Cofrade 2023, evento que retomamos como hermandades desde su última celebración en marzo de 2020, previo al inicio de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 que hemos vivido. Desde la Cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas, reorganizamos el mismo con ilusión y con ganas de renovar la vivencia cofrade, mostrando este concierto como un recorrido de la espera, de los sones y la oración en la Semana de Pasión. Queremos agradecer la disposición del Cabildo con Catedralicio para favorecer la organización del presente concierto, así como la participación de la agrupación musical de Nuestra Señora de la Misericordia, la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, hermana de honor de la cofradía, pero también la valiosa participación y la gran disposición constante de nuestro querido grupo de tambores, María Santísima de los Dolores. Muchas gracias a todos. Thank you.
geografía española. Su director musical es Carlos Chávez Gómez, compositor y arreglista de la mayor parte de las marchas de su repertorio. A continuación, nos seguirán introduciendo en el recorrido de la Cuaresma con las marchas La Esperanza de María, pieza compuesta por el joven Alejandro Blanco Hernández, y Costaleros del Amor, pieza compuesta por David Macías Gómez. Thank you.
Es momentos vividos y orados tras los pasos de Cristo. Pero la cuaresma sigue avanzando y nos lleva a prever lo que se acerca. El momento de procesionar y manifestar nuestra fe, el de seguir tus pisadas en oración. A continuación, la agrupación de Nuestra Señora de la Misericordia interpretará para finalizar su participación las siguientes piezas. Reina de Reyes, pieza compuesta por el joven Alejandro Blanco Hernández. Tú eres mi luz, pieza compuesta por Luis Domínguez González. Thank you.
oración que nos ha hecho emocionarnos. Gracias por vuestra participación y por compartir con nosotros estos bellos sones que nos han evocado grandes momentos cofrades. Os agradecemos de corazón vuestra música y disposición con un fuerte aplauso. Penitentes cubiertos, luces de escolta que acompañan. Yo te espero, te miro y me acuerdo de todas las veces en que te olvido. Tú, al pasar, me miras y golpeas mi corazón y el orgullo se esfuma. Quiero tapar cada olvido que te ha herido, pero tú me miras y yo retomo mi camino tras tus pasos, Dios mío. Sigues tu pasión y te veo en esa cruz, brazos abiertos de amor, entrega y aceptación, sangre que brota de la vida para derramarse por todos, último aliento derramado para mover los corazones de los que observan. Y de nuevo, tantas veces te olvido y, aun así, tú me miras y cada gota de tu sangre quiere darme vida para que yo también la entregue por aquellos que la necesitan. Y en el sufrimiento tienes amor y salvación. A tus pies, tu madre, quien guardó en su corazón cada dolor que la atravesó. Madre que espera, madre que escucha, madre que silente e intercede. Tú nos miras y nos igualas, nos haces hermanos en brazos de María. Madre dolorosa que te acompaña, madre amorosa en la que nuestra alma reposa.
nuestro lunes y sábado santo. Hemos evocado la salida procesional de la hermandad desde el interior del templo con la combinación de los toques de tambor, junto a la oración y la marcha Injusta Condena de David Portal, interpretada por la banda del Santísimo Cristo del Humilladero. Momento que nos hace sentir la emoción que vivimos como cofrades tras el verduguillo en nuestras estaciones penitenciales. ¿Cuántas lágrimas han rodado por los rostros de los hermanos, quienes han buscado con su mirada la tuya, Señor, mientras su corazón se movía por el sufrimiento, por el deseo de ser mejor, por la humildad, por el perdón? Tantos secretos que te llegan con la oración. Estamos en Semana Santa y se producen las distintas estaciones de penitencia. Esta hermandad, fiel a su estilo, carácter y sobriedad, es acompañada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero. Banda de gran presencia en Cáceres, a la que ha realzado en su Semana Santa. Fundada por la antigua banda de mayoret de Llopis y Borra y participando por primera vez en su cofradía, experimentó un cambio sustancial en 2004, con cambio de uniformidad e instrumentación, lo que le conlleva una lógica revolución musical. Participa en numerosos desfiles procesionales, dentro y fuera de Cáceres, así como en certámenes y actos. Nombrada hermana de honor de la Cofradía del Cristo de las Batallas en el año 2015. Esta noche nos interpretarán primeramente las siguientes marchas: En mano de Jesús, pieza compuesta por Francisco Ortiz Morón, y En el cielo de tu gloria, pieza compuesta por Francisco Serén y Sergio Larrinaga.
pasión. La semana de pasión va caminando a su término, pero como firmes cristianos te seguiremos cada día dando testimonio de ti. Como profundos cofrades buscaremos seguir emocionándonos al compás del tambor, con el alma llena del carácter de la hermandad que se percibe en su procesionar. Silencio, orden y todos al compás. Para finalizar esta magnífica noche, la banda del Humilladero interpretará dos nuevas marchas que nos recordarán el final y recogida de la estación de penitencia. Via Crucis de la Salud, pieza compuesta por Francisco Ortiz Morón y Nicolás Turienzo. Y Cruz, Espina y Dolor, pieza compuesta por Francisco Ortiz Morón y Nicolás Turienzo.
magnífico acto del que hemos podido disfrutar gracias a la participación de todos. Grupo de tambores, agrupación musical de Nuestra Señora de la Misericordia y banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero. Es el momento de la despedida y del agradecimiento. Vamos a ir cerrando el acto con los siguientes reconocimientos. Queremos agradecer al Cabildo de Santa María la cesión de la misma para el acto de esta noche. Recoge el regalo, Ramón. Para continuar, queremos reconocer la gran actuación de la agrupación musical de Nuestra Señora de la Misericordia, haciendo la entrega de otro detalle de recordatorio del acto. Recoge el regalo el director de la agrupación. Asimismo, seguimos valorando con mucho cariño la siempre disposición y disponibilidad de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, haciendo la entrega de otro detalle recordatorio del acto. Recoge el regalo el director de la banda. Último, queremos hacer entrega a los miembros del grupo de tambores un detalle de recuerdo por este acto y en señal del profundo agradecimiento por su trabajo, ilusión y entrega. Reiterando nuestro agradecimiento a todos ustedes, su presencia esta noche y su colaboración, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este acto y les emplazamos a poder asistir en el próximo Caminar Cofrade. Terminaremos cerrando el acto con la Marcha Real, la cual escucharemos en pie, interpretada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero. Muchas gracias. Buenas noches.
Thank you.